Cada año, el 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón, con la finalidad de promover conciencia para prevenir, diagnosticar y controlar a tiempo las enfermedades cardiovasculares. Cada año, 18.6 millones de personas en todo el mundo mueren por enfermedades cardiovasculares. Eso significa que el 31% de los fallecimientos que se dan anualmente están relacionados con patologías cardiovasculares, según datos de la Federación Mundial del Corazón. El corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación. Juntos, el corazón y los vasos sanguíneos componen el aparato cardiovascular. El corazón late en promedio unas 80 veces por minuto, bombea cerca de 8.000 litros de sangre a lo largo del día y pesa aproximadamente 300 gramos, por lo cual tu corazón se mantiene ocupado las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Así que cuando presentas alguna patología cardiovascular, este no trabaja igual. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades cardiovasculares? Algunos de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades del corazón pueden incluir la edad, sexo, antecedentes familiares, el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Los síntomas de la enfermedad cardiovascular pueden ser diferentes entre hombres y mujeres. Los síntomas pueden incluir dolor de pecho, clínicamente llamada angina de pecho, también falta de aire, dolor, entumecimiento, debilidad o frío en las piernas o los brazos si se estrechan los vasos sanguíneos de las partes en el cuerpo, dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta, abdomen superior o en la espalda. ¿Cómo prevenir? Hay un decálogo para un corazón saludable. Primero, no fumes. Segundo, controla tu peso. Tercero, haz ejercicio. Mínimo 30 minutos al día. Cuarto, vigila tus cifras de tensión arterial. Cinco, controla tu colesterol. Sexto, aprende a controlar el estrés y mejora tu bienestar emocional. Séptimo, apúntate a un estilo de vida saludable. Octavo, sigue los consejos de los profesionales en salud. Noveno, evita el consumo de alcohol. Y décimo, duerme al menos 7 horas al día. Solo tú conoces tu corazón. Si presentas alguno de los síntomas anteriormente mencionados, no dudes en consultar con tu médico. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud del Guaviare. La salud, tu responsabilidad, nuestra responsabilidad. Soluciones a su servicio.